Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Shalom. Shalom. Bueno, Edmundo, empezó la Semana Mayor, que realmente empieza el Domingo de Ramos, como lo celebra la Iglesia Católica, pero ya hoy lunes es la Semana Santa. Yo quiero advertirle a la gente, Edmundo, que la gente piensa como que ya el COVID terminó, que ya todo se vacunó. Señores, uno de los países más avanzados de América Latina es Chile, y en Chile tuvieron que cerrar otra vez. Ustedes recuerdan aquí que por el desorden de Navidad y de Año Nuevo, hubo que cerrar prácticamente el país de nuevo. Si ya nos dieron la oportunidad de poder andar hasta las 10 de la noche, seamos sensatos. Ahora, ¿qué es lo que se celebra en Semana Santa? Que Dios se hizo hombre, Jesucristo, y vino a redimir la humanidad. Lo que tiene que decir es que tenemos que estar nosotros en meditación, en cosas espirituales, en cosas profundas del alma. ¡No! La gente lo que quiere es salir a beber y a endrogarse. ¿Usted no tiene que comprar dos cajas de cerveza y se va a Boca Chica? ¿Se va la gente? ¿Usted? Yo no bebo, ni tú tampoco. Digo, nosotros somos abstemios, no bebemos. Pero yo digo, Edmundo, hay más de 34 mil personas en la calle que van a cuidar a eso que dicen, no, yo tengo que morirme. Y en Semana Santa tengo que aparecer en la estadística. No puede ser así, Edmundo. No, yo espero que no. Yo espero que no. Así es que a meditar en esta Semana Mayor. El saldo de la deuda pública del sector público no financiero al cierre del año pasado 2020 ascendió 44.519.1 millones, que comparado con el saldo correspondiente al año 2019 fue de 35.942.5 millones de dólares. Esto registra un aumento neto de 8.576.6 millones, que considerando una tasa de cambio promedio de 56.52 por un dólar, equivaldrían a 484.788.4 millones de pesos. Por el colosal incremento del saldo de la deuda pública en el año 2020, cuya magnitud equivale a 16.1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto PIB, el gobierno tendrá que hacerle frente en el presupuesto general del fondo para el año que discurre a un servicio de la deuda pública compuesto por el pago de intereses previstos y la amortización de capital equivalente a los presupuestos asignados para educación, la salud y obras públicas juntos para este año. El país pagará este año 185 mil millones de pesos solo por intereses de la deuda externa eterna. Mira, como consecuencia del enfrentamiento que se suscitó la semana pasada entre el viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo y Pavel Isa Contreras y la respuesta que le dio el Banco Central, en la cual el viceministro dice que ya prácticamente la política monetaria ha colapsado, que incluso ha provocado algún nivel de inflación por las medidas expansivas que ha llevado a cabo, que ha implementado el Banco Central, y que ya le corresponde a la política fiscal, al gobierno, crear los mecanismos de incentivo para que haya un crecimiento económico adecuado. Y por supuesto, el Banco Central le contestó y le refutó todas esas declaraciones. Y dice que no, que si hay espacio para que la política monetaria sea un catalizador de crecimiento económico y de la estabilidad macroeconómica. Precisamente dándole seguimiento a ese debate, me encontré con la información de que en lo que va del año, el gobierno debió gastar 39 mil millones de pesos. Porque el gasto presupuestario en gasto de capital es
13.000 millones de pesos mensuales. Hasta el día de ayer había reporte de los dos primeros meses que solo había gastado 7.000. Vamos a dejarlo en los primeros dos meses del año, porque no sé cuál ha sido la gestión presupuestaria del mes de marzo. Los dos primeros meses, el gobierno debió de gastar 26.000 millones de pesos y solo gastó 7.000. ¿Qué implica eso? Que el gobierno no está gastando lo que tiene que gastar, muy por debajo de lo que tiene que gastar, para que el gasto de capital se convierta en un promotor del crecimiento. Quizás por eso, por no haber gastado lo que estaba estipulado, que eran 26 mil millones de pesos, es que la economía quizá no se ve con el repunte, el dinamismo que uno pensaría, acorde a lo que había pronosticado el Banco Central. ¿Y qué es lo que llama la atención de esto? Bueno, que el gobierno ha recaudado por encima de lo que tenía proyectado. Eso quiere decir en consecuencia que no ha dejado de hacer la inversión por falta de dinero, sino por un ahorro que quiere tener. Y la verdad es que como que no se comprende eso, porque ya como que todo el mundo está de acuerdo en el tema de que cuando hay crisis así como la que estamos enfrentando en este momento, generalmente el gobierno debe de invertir mucho, aunque eso implique altos déficits fiscales. Y sucede que el gobierno pudo haber invertido los 26 mil millones de pesos sin tener déficit fiscal. Yo me pregunto, ¿el gobierno está prefiriendo tener un ahorro? ¿Está priorizando el ahorro por encima del crecimiento económico? Quizás para no endeudarse más de lo que está, es la gran pregunta. Porque evidentemente que por lo que tú acabaste de leer, hay una situación de deuda externa que es bastante difícil. Y por supuesto, si el gobierno gasta mucho y tiene déficits fiscales, entonces tiene obligatoriamente que endeudarse más. No sé si es que el gobierno no está priorizando el Estoy en el aire, ahorro revisando, vaya para mi parte. evitar incremento de la deuda sobre restablecer el crecimiento económico. La verdad es que es un dilema verdaderamente difícil. Pero si el gobierno actúa con responsabilidad fiscal y si tomamos en cuenta que el gobierno le han ingresado más de lo presupuestado, entonces por lo menos, entiendo yo, debió de haber invertido los 26 mil millones de pesos de gasto en capital, porque de seguro que el desempeño de la economía estuviese mejor. E incluso, recuerda que el viernes pasado hablamos de que en un artículo que escribió Iván Jiménez Cortiña, también se había determinado que habían como 20 mil millones o más de pesos ahora en este momento, o mejor dicho, 20 mil millones de pesos menos ahora circulando que lo que había en diciembre. Entonces eso quiere decir que quizás la razón por la que la economía no está creciendo no es porque el Banco Central no haya hecho su trabajo, sino porque el gobierno no ha hecho su parte, que es invertir en gasto de capital, porque de seguro, si hubiese invertido ¿cuántos serían? Si eran esos 19 mil millones de pesos, lo hubiese invertido en estos dos meses, es posible que la economía estuviese más activa, pero que además la masa monetaria fuese superior. Bueno, yo pienso que después de todo lo que tú has dicho, que yo sé que mucha gente, a menos que no sean economistas, no entendieron mucho, pero ¿qué es lo que tú me dices? Dímelo, dímelo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Cómo tú me sabes? Yo expliqué muy claro Muy eso. claro, tú eres demasiado técnico en tus análisis. Yo entendí un poco, pero no es tan fácil, porque, por ejemplo, cuando tú dices inversión de capital, tú tienes que
decirle a los amigos televidentes. Bueno, inversión en carretera, inversión en vivienda. Que no es en gasto público. Que no es, no es gasto, bueno, es gasto público por ahí. Sí, gasto de capital. Sí, perfecto. Y gasto corriente. Corriente. Que es el pago de la nómina, los servicios administrativos, el gasto administrativo, eso es el gasto corriente. El gasto de capital es gasto en obras. Pero que me pareció extraño. Hospitales, sí, me pareció escuelas, extraño. Escuelas, carreteras, empresas. Eso que tú has dicho me pareció extraño, porque nosotros aquí incluso alabamos al gobierno que había dicho que sus dos principales prioridades serían ese, el gasto de capital para dinamizar la economía y en segundo lugar, hacer toda la inversión para preparar toda la infraestructura para el turismo, especialmente en la zona sur. Sin embargo, tú dices que han dejado de invertir 26 mil millones que estaba 19 mil que estaban presupuestados para gastarlo en ese tipo de actividad que es como la locomotora de toda la actividad económica de la República Porque Dominicana. Porque fíjate que el gobierno ha ido a muchas obras, pero son todas, todos son proyectos privados en el que no interviene el gobierno. Entonces, ahí no está el gasto del gobierno, por supuesto. Todo eso estimula el crecimiento. Pero sí, aparte de todas esas obras que se han, iniciado, especialmente en el sector turístico, también estuviese la inversión del Estado, evidentemente que el desempeño económico ahora fuera mejor. Yo creo que definitivamente el gobierno pronto tendrá que hacer la reforma para poder mantener un nivel de gasto adecuado, especialmente de gasto de capital, para estimular la economía. El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del Centro Educativo Profesora Sandra Elizabeth Corniel Chiriaco en el municipio Montellano del Distrito 11-01 de la Región 11 en Puerto Plata. Señor presidente, con el decidido apoyo financiero, institucional, político y moral de su gobierno, expresión del elevado compromiso que usted ha declarado y ha demostrado con la educación, estamos trabajando extensas e intensas jornadas todos los días de todas las semanas para preparar el retorno a la semipresencialidad de forma gradual, escalonada, progresiva, voluntaria, controlada y bajo consentimiento de las familias. Invertir en educación es la inversión más productiva que como sociedad podemos hacer en todos los niveles. La educación crea ciudadanos formados y libres, con habilidades que pondrán a disposición de una sociedad, la cual harán más grande. Ensancha el futuro de todos nosotros y nos muestra el camino a una vida más plena y justa. Siempre es emocionante entregar una obra de infraestructura. Una construcción es la culminación de un proyecto que se pone a disposición de la comunidad para contribuir a su desarrollo local. Manifestaron que la educación es la mayor garantía de movilidad social. Los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Primaba de América entendieron que debe realizarse una evaluación previo al inicio de las clases en modalidad semipresencial, de modo que se proteja la salud de maestros y alumnos sin afectar el desarrollo de la transmisión de la enseñanza. Los propósitos de la plancha número 2, integración y cambio, encabezada por Julio César Vargas, Felipe Guerrero y esa distinguida representación que está a nuestra espalda, tiene la finalidad de contribuir al fortalecimiento institucional, al mejoramiento académico de nuestra universidad y a la defensa de los intereses del profesorado. Hay muchas propuestas que tenemos en programa, las cuales vamos a ir aplicando gradualmente juntos a las autoridades que están y las que vienen, con el propósito de fortalecer el bienestar y la calidad académica de nuestra facultad. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y ex rector de la UAS, Franklin García, se reunió con los rectores de varias universidades para estudiar los protocolos sobre el regreso a las aulas. El profesor Julio César Vargas, encabezando la plancha 2 para obtener la presidencia de la Asociación de Profesores de la Facultad de Economía, llamó a sus colegas a votar por esta plancha el 15 de abril para la integración y cambio de esa facultad.
Edesur Dominicana iluminó la avenida Antonio Méndez de la ciudad Barahona, el polideportivo del municipio de Polo, la unidad de atención primaria de Fundación, la Iglesia Católica de Altamira, y dispuso 5 importantes mini proyectos en igual número de comunidades de esta provincia. Estos trabajos forman parte de las acciones inmediatas de la Ruta Edesur en Acción, más cerca de ti, que lleva a cabo la administración de la empresa. Para nosotros, ustedes, los clientes, usuarios, potenciales clientes, son lo más importante para la empresa. La empresa Edesur se está acercando a las comunidades, se está acercando a la gente para escuchar y darle respuesta a esos problemas y esas necesidades que ustedes tienen. Milton Morrison se trasladó a Barahona desde el miércoles para realizar recorridos y levantamientos en las comunidades, desarrollar encuentros con líderes comunitarios, autoridades locales, representantes de organizaciones sociales y empresariales, comunicadores, cuerpos de bomberos y otros sectores representativos de Barahona. Tú sabes, el mundo, que tú y yo hemos dicho aquí la trascendencia que tiene que un presidente nombre en posiciones de principalía a jóvenes profesionales preparados, porque eso garantiza el desarrollo, el dinamismo, el vigor que tiene la juventud, especialmente si está preparado, como pasa con Milton Morrison, que fíjate que todas las semanas tenemos informaciones de la revolución que se está haciendo en el área eléctrica. El Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional escuchó este viernes las opiniones de residentes en la demarcación y dueños de establecimientos comerciales en las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln en torno al proyecto que busca establecer que las referidas avenidas sean de desplazamiento unidireccional. Al decir del secretario general del Ayuntamiento, Hugo Veras, pese a que se contempla que la Churchill solo sea de desplazamiento sur-norte, se crearán 2 carriles exclusivos para autobuses que viajarán en ambas direcciones. La mejora del flujo solamente redireccionando estas 2 avenidas principales se dan un 72%. Es una cosa impresionante lo que ha dado el estudio. Entonces, la ciudad y los ciudadanos, todos nosotros tenemos que darnos la oportunidad de probar, de hacer el piloto, de implementar, de intentar y poder tener estos carriles exclusivos del sistema de transporte colectivo, como mismo también el presidente Luis Abinader anunció, y donde ya se implementó en la Núñez de Cáceres, pero ahora se tendrían autobuses también, en vez de los carritos que conocemos normal, y con carriles únicos para los mismos. El Consejo de Regidores tiene previsto hacer varias vistas públicas para recoger las impresiones y los aportes de la ciudadanía en general para poder abocarse a la aprobación de un plan piloto que permita evidenciar los beneficios de ese proyecto. A propósito, conductores de la Abraham Lincoln y de la Churchill están en contra de que ambas vías sean de un solo carril. Consideraron que las personas que trabajan en la zona saldrán perjudicadas. Maciel Genao tiene la historia. Los choferes que operan en la avenida Winston Churchill deploraron la medida que busca convertir esa avenida y la Abraham Lincoln en una vía. Manifestaron que serán cientos de los trabajadores afectados, al igual que los choferes que dan servicio en esa zona. Claro, porque dígame usted, tenemos que coger entonces por la Lincoln y los pasajeros entonces que uno va a montar. ¿Dónde lo monta? Es que eso yo no le veo sentido. El que piensa un chin, yo no sé qué es lo que ellos buscan con eso. Porque los tapones lo hacen lo mismo a mí, la 27, cuando va a cruzar algún funcionario, cuando va a cruzar no sé quién. Es una calle muy transitada, si está perdiendo una vía, esto no va a funcionar. Entonces, ¿cómo se van a tramitar la gente que trabajan por aquí? Yo pienso que, de mi parte, pienso que está mal eso. Los consultados por este medio explicaron que se trata de una mala jugada del gobierno y que no necesariamente incidirá en el desahogo del tránsito en esa ruta. Yo entiendo que es una loquera, no, como que no está bien. No está bien, porque es que si esta es una vía y poner la vía para otro lado la otra, pues ya hay como que un dislocamiento. En la capital se han realizado unos 38 cambios de vía en calles del polígono central en 3 etapas desde noviembre para lograr que las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln sean de una vía. De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, que simula el tráfico de vehículos en tiempo real y en la demora actual sería de 59 minutos en un recorrido desde la John F. Kennedy hasta la George Washington y con una sola vía se demoraría 13 minutos.
Gracias, Maciel Genao. En lo que se investiga eso, Edmundo, del cambio o no, vamos tú y yo mejor ahora mismo a ver cómo avanzamos en el conocimiento con relación al crecimiento económico y el diccionario que tenemos con Jennifer Peña. Meritocracia, sistema ideológico del gobierno en el que los individuos alcanzan posiciones responsables y de poder solo gracias a sus actitudes. La idea de un sistema meritocrático es evitar el nepotismo, aunque sus detractores argumentan que es difícil cuantificar el mérito.